Voy a ver si puedo hacer ahí una reliquia. No, pero mira, Víctor ayer lo hizo igual. Claro, pero después nos dimos cuenta que viéndolo en casa, si lo pones en pantalla completa y pasa en positiva, no lo ves. Quiero decir, o sea, no lo ven quién, los que están ahí. Los puertorriqueños. Sí, exacto. Puertorriqueños. Pero mira, ya vi el de. Sí, tenemos cuenta con el de bueno, se lo manda Víctor. ¿Cuántos son los que están ahí? Poquito. Ahora te cuento. Me dio la impresión de que eran pocos. Sí. Aunque no me lo sé muy bien, pero bueno, yo no sé si me pasa de ahí. Si no tengo yo, quiero decir, a mí me va a quedar. Yo si está incómodo. No, si tú estás incómodo ahí, lo paso yo. Vale, yo digo por si yo que salí. Vale, porque ya. Bueno, buenas tardes. Empezamos ya la sesión de hoy, sesión con la primera conferencia de la tarde, desde la profesora Pilar Mendoza, profesora de filología en el área de filología francesa, que algunos de ustedes conocen ya, y que, pues, como les dije ayer, pues dentro de la interdisciplinaridad que caracteriza los estudios medievales y renacentistas del mismo instituto, pues ella va a tratar hoy el tema de la mentira, pero desde el punto de vista de la literatura medieval francesa. La dejo
y lo dejo con la profesora Mendoza. Vale, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Voy a intentar no alargar mucho en el sentido de poder abarcar lo que quiero proponer. Voy a empezar en primer lugar diciendo que lo que voy a presentar son algunos ejemplos porque no da tiempo, el título es muy ambicioso, eso no se puede hacer en 3/4 de hora. Voy a hacer una aproximación a la mentira y manipulación en la literatura medieval francesa. Los márgenes literarios de la literatura medieval francesa empiezan en el 9, en el siglo 9, con el primer documento literario del que se tiene conocimiento, que es la Séquence de Saint-Eudalie, del siglo 9, y llega hasta el siglo 15. Entonces, ver este tema en profundidad es un poco complicado. Por eso, voy a escoger algunos géneros y alguna obra de esos géneros para ilustrar un poco lo que podemos encontrar. La mentira se integra en el engaño cuando se complica forma parte de un programa de manipulación que lo que constituye, lo que representa es un proceso intermedio entre la violencia y la negociación. La violencia se ejerce con fuerza, quien tiene la fuerza impone su voluntad de manera violenta, por tanto consigue lo que quiere de esa manera. Quien tiene algo para ofrecer puede negociar con la otra parte que tiene algo que le interesa. Pero en intermedio, un tercer vértice del triángulo sería la manipulación. Alguien que no tiene la fuerza para imponerse ni tiene nada para ofrecer. Lo que va a utilizar es la mentira y el engaño para conseguir, para manipular al otro y conseguir sin que se percate, por lo menos durante el proceso, de que está cediendo algo que no quería ceder voluntariamente, sin tener nada a cambio, ¿no? Por lo tanto, la manipulación no sigue las reglas básicas del intercambio, de la interacción, que se basa en una interacción amistosa, ¿no? Y solidaria, ¿no? Te doy y me das. En las obras literarias medievales vamos a encontrar la mentira, el engaño, la manipulación usado de dos maneras distintas. En algunas obras, sobre todo los géneros más largos, aparece de manera puntual como mecanismo para activar para hacer avanzar el argumento. Entonces, no gira toda la obra en principio en torno a ese elemento, sin embargo, está presente en algunas ocasiones para activar el argumento. Y luego, en algunos géneros breves, todo el género gira en torno a estos elementos que se convierten en elementos narrativos clave, no estructurales, porque sobre ellos pivota todo el argumento. Entonces se basa, una obra breve se basa en un engaño, toda se basa en el engaño, en un programa de manipulación. Voy a hablarles en principio, voy a empezar por la narrativa, y les voy a hablar de dos géneros muy rápidamente, con dos ejemplos, para ver un poco la cuestión, ¿no? Bueno, me olvidé de que tenía un PowerPoint, así que ya todo esto se lo dije, ¿no? Pero el periodo literario, los márgenes y los géneros que vamos a ver. El cantar de gesta, la novela cortés, y luego el relato breve, y la farsa, a ver si nos da tiempo, si no iré resumiendo un poco sobre la marcha. Vale. Esto es un anuncio de lo que haremos, o sea que no importa si no lo vemos. Bien, vamos a empezar por la narrativa, el cantar de gesta. El cantar de gesta es un poema largo, épico, que canta las hazañas guerreras de los caballeros cristianos. Es un género que estaba en su principio concebido para la difusión oral, por eso es un género compuesto en verso, y un género que pervive desde su nacimiento hacia finales del siglo XI-XII
hasta el siglo XV, pero cuando la prosa se impone como el soporte de transmisión de la literatura por el siglo XIII, pues el cantar de gestas intenta adaptarse a la prosa y pasa a ser compuesto en prosa. Pero en principio se compone en verso, es un género oral, el verso es el elemento que va a permitir su transmisión oral. Se canta en lugares públicos, al aire libre, en los mercados, por fuera de las iglesias, allí donde se puede, y se presentan estas hazañas de caballeros cristianos que defienden, digamos, los valores de la comunidad. Estos valores son la lealtad, el honor y la defensa, como dije antes, de la comunidad. Entre estos valores parece que la mentira, el engaño, la manipulación no tiene cabida. Sin embargo, cuando aparece, en alguna ocasión cuando aparece, puede tener dos lecturas. En unas ocasiones el caballero recurre a algún caballero, puede recurrir a la mentira y el engaño, y el cantar dar una visión positiva de este empleo de la mentira y el engaño, porque el objeto de esa mentira y ese engaño es el otro, el que no pertenece a mi comunidad cristiana, ese otro que es enemigo, y normalmente, no siempre, pero normalmente se trata del sarraceno. Entonces, ese es enemigo. El cantar, por tanto, en ese momento, el empleo del engaño no tiene una lectura negativa, el cantar lo presenta de forma positiva, y el receptor del momento también lo va a interpretar de forma positiva. Para entender un poco esta concepción, quiero citarles un verso del Cantar de Roldán, donde se dice: los paganos se equivocan, los cristianos tienen razón. Por lo tanto, cuando en un cantar de gesta el objeto del engaño es el sarraceno, pues no se ve como algo negativo, sino es algo positivo, porque es el otro, es el enemigo, es el que no es cristiano, es el que se equivoca, es el pagano. Así, por ejemplo, en la carreta de Nimes, el conde Guillermo pues se disfraza y engaña a los sarracenos para conquistar la ciudad, y es un episodio que tiene un cierto contenido cómico, y así se presenta en el cantar, y así imaginamos que lo recibía el público. Normalmente, cuando en una historia se nos cuenta, salvo que empaticemos con el otro, que ese otro siempre va a tener un elemento negativo, cuando, voy a explicarlo de otra manera. Cuando se nos presenta un chiste, cuando nos reímos de alguien al que le pasa algo malo, la empatía no puede funcionar, porque si empatizamos, entonces no nos reímos. Tiene que tener ese otro, para reírnos de él, algo negativo que provoque en nosotros un cierto rechazo, por lo tanto, surge la risa. En el cantar de gesta, ese otro del que se ríe porque fue engañado es el que está equivocado, el que no es de mi comunidad, el que no es cristiano. Eso es un uso positivo, digamos, positivo, en fin, una visión positiva del engaño y de la manipulación. Sin embargo, cuando el objeto del engaño, la manipulación o la mentira es alguien de la comunidad y puede provocar una lesión o la muerte de alguno de los caballeros, no es recibido, no es presentado como algo positivo, evidentemente, sino como algo negativo. Es el caso del cantar de Roldán, La chanson de Roland, de finales del siglo XI, aunque ha llegado a nosotros por el primer manuscrito, que es del siglo XII, donde se presenta reinterpretado la batalla de Roncesvalles del 778. Se reinterpreta presentando a las tropas francesas abandonando España después de haber conquistado, pues, haberla liberado de los sarracenos, y el ataque que la retaguardia sufre por parte de una parte de los sarracenos. En este cantar se introduce el tema de la traición al señor natural, la traición de uno de los caballeros de la mesnada de Carlomagno a su señor natural, ¿no? De Ganelón
a Carlomagno. En esta novela, en este cantar, perdón, se presenta personajes que realmente no eran históricos, legendarios, como es Roldán, que se presenta como un caballero fiel de la mesnada de Carlomagno y como su sobrino. Carlomagno, al que entre otros adjetivos se le atribuye en el cantar el calificativo de la barba florida. La barba en los cantares de gesta es un signo de virilidad, de valor, de fortaleza. Entonces, la barba florida, porque bueno, ya tenía una cierta edad. También caballeros como Olivero, los doce pares, y Ganelón, que formaba parte de la mesnada de Carlomagno, padrastro de Roldán. Bueno, me voy a saltar un poco el argumento porque pienso que cuando les vaya explicando los elementos de las mentiras que aparecen, quedará más o menos claro. En el cantar de Roldán aparece la mentira, el engaño, pero no es algo anecdótico porque, como les dije antes, se presenta la traición al señor natural, que es Carlomagno, la traición de Ganelón a Carlomagno, que se enjuicia esa acción contra la comunidad, contra el conjunto de la comunidad. En este cantar de gesta aparecen tres grandes mentiras, las tres pronunciadas por Ganelón, y esas tres grandes mentiras las justifica ese caballero no como una traición a su señor natural, sino como no como una traición a su señor natural, sino como un acto legítimo de venganza por la ofensa de la que fue objeto. Introduzco brevemente para después comprender las mentiras. Después de 7 años, Carlomagno y las tropas en España, solo queda Zaragoza por conquistar y el jefe de sarraceno de Zaragoza pues envía a unos embajadores para pactar un poco la rendición. Había por la parte de Carlomagno que enviar a alguien para un embajador para seguir con la negociación. Y Roldán, el caballero de la mesnada, un notable caballero, presenta o, digamos, propone a su padrastro. Vamos a mandar a Ganelón, que en total no se pierde mucho. Anteriores embajadores que habían sido mandados habían muerto. Entonces, digamos que la suerte posible del embajador era un poco dudosa, ¿no? El que pudiera volver. Entonces, Roldán lo propone. Y esta propuesta es asumida por Ganelón como una gran ofensa. Y a partir de ahí nace el rencor y el deseo de venganza. Efectivamente, se presenta como embajador, pero concibe un plan para vengar la ofensa de la que él cree que ha sido objeto. Y entonces la primera mentira que lanza, la lanza en el seno de esta reunión, de la reunión que tiene con Marsilio, con el jefe de el sarraceno, haciéndole creer que el principal instigador de todo el sitio de Zaragoza ha sido Roldán y que si lo mata conseguirá pues vengar el hecho de tener que abandonar la ciudad. Lo convence y esa es la primera gran mentira, que no era cierto. Al volver a la corte, digamos, a reunirse al consejo de Carlomagno, pues le da la buena noticia de que el jefe sarraceno está de acuerdo en rendir la ciudad y pues que ya pueden volver a Francia. Y consigue que Roldán, también le lanza un reto, que Roldán dirija la retaguardia. En este momento, pues, él pone en marcha la segunda mentira, ¿no?
cuando las tropas francesas abandonan España, la gran tropa, el gran ejército sarraceno cae sobre la retaguardia, y se produce una masacre, ¿no? Porque eran mucho más numerosos. Roldán no quiere llamar en auxilio, tocar el olifante, el cuerno, para pedir auxilio a las tropas, al grueso de las tropas que ya se había alejado, no quiere en un primer momento, y después cuando ya se decide, demasiado tarde, pues todos mueren. La tercera mentira entonces que les menciono se produce cuando finalmente Roldán hace sonar el olifante y a lo lejos Carlomagno lo cree que lo está oyendo y Ganelón intenta convencerlo de que no, que esos son sonidos de las montañas, que eso no es. Carlomagno no lo cree, no cree esa mentira, vuelve y ve lo que está ocurriendo. Ahí viene una miniatura que les presenta, bueno, pues eso, Roldán haciendo sonar el combate y un poco... Está, sigue un poco la presentación de la historia. Roldán, en vista de que va a morir, no quiere dejar su espada. Saben que las espadas de los caballeros tenían un nombre. Durandarte no la quiere dejar, una espada cristiana no la quiere dejar en manos de los sarracenos. Intenta romperla contra una piedra, pero la espada no se rompe, ni siquiera se llega a mellar. En cambio, la piedra se rompe en dos. Entonces, al final decide ocultarla con su cuerpo y bueno, viene un arcángel, toda la simbología cristiana, viene un arcángel a recoger su guante, el guante del momento de morir, y luego en la de abajo ven la llegada de Carlomagno, coge la espada y en la segunda parte a la derecha ven a Carlomagno que también habla con un arcángel y que le dice que siga luchando para recuperar la tierra, ¿no? Cristiana de las manos paganas. Cuando vuelven a Francia, se produce el ajusticiamiento del traidor, del que ha lesionado el interés de la comunidad, de Ganelón. Y es lo que está en las siguientes diapositivas. En un primer momento, Ganelón consigue convencer al consejo de que él, no, el personaje, por lo menos en este cantar, nunca tiene la sensación de haber sido traidor en contra de su señor. Él cree y defiende que se ha vengado, ha lavado el deshonor del que fue objeto. Y se ha vengado. Entonces, él en un primer momento logra convencer con su argumentación una parte de los caballeros del consejo de Carlomagno de que realmente no ha sido traidor a Carlomagno. Finalmente se decide un juicio de Dios, que es una ordalía, es un juicio en el que un paladín de cada parte se enfrenta a un duelo individual. Cada uno de los caballeros que se enfrentan representa una de las partes. Y a juicio de Dios, porque se considera que Dios no permitirá que gane el que no tenga razón. Vence la parte acusadora, por lo tanto, se comprueba la traición y el castigo es el descuartizamiento del traidor, que es lo que ven ahí, ¿no? En que cada extremidad, pues, un caballo va a tirar de cada extremidad para esa muerte, ¿no? Bueno, esto es un poco la presencia de la mentira, el engaño, la manipulación en el cantar de gesta, ¿no? Que tiene dos valores. Si el otro no forma parte de la comunidad, pues no se ve como algo negativo. Si forma parte de la comunidad, pues sí, es como la vida cotidiana, ¿no? Si nos afecta, sí es importante, y si le afecta a los demás, pues ya no es tan importante, ¿no? La novela es un género que aparece en el siglo XII, sigue siendo en verso, pero ya no está concebida para ser cantada en el espacio público, sino para ser leída en un espacio privado. Pero es una lectura que no, cuando hablamos de lectura, tendemos a pensar que es una lectura individual. No, son lecturas colectivas porque, primero, los manuscritos eran escasos.
Segundo, porque la lectura era una actividad muy difícil. No todo el mundo estaba preparado. Y tercero, porque el nivel de alfabetismo era muy bajo, de todas formas, aunque fuera, no se podía. Entonces, en una reunión en los castillos se llevaban a cabo pues, esas lecturas, ¿no? Como distracción. Pero en cualquier caso, no en espacio público, sino en espacio privado y lectura, ya no cantado, es leído. En las novelas corteses se va a reemplazar ese caballero, esa comunidad guerrera, por la quête, lo que se llama la quête, por la búsqueda solitaria y errante de los caballeros. Ya no, los caballeros no avanzan en grupos, en comunidad, sino que hay caballeros errantes que van, salen en busca de aventuras, diferentes aventuras que se encontrarán en su camino, ¿no? Es lo que parodia Don Quijote, ¿no? Salir a la aventura a ver lo que nos encontramos y así se va, el caballero se va haciendo y va creando su fama. Bueno, ya les dije que aparece en el siglo XII, en verso, en el siglo XIII, como les dije antes, el verso empieza a ser reemplazado por la prosa. La prosa empieza a utilizarse en la ficción. La prosa hasta el siglo XIII estaba reservado a la historia y a género serio, mientras que la ficción se escribía en verso. A partir del siglo XIII se empieza a escribir en prosa y mucha de la literatura de los siglos pasados en verso se pasa a prosa, empieza a pasarse a prosa. En particular, lo que vamos a ver es una obra de Chrétien de Troyes, que es un autor del siglo XII, y voy a destacar a este autor, porque aparte de que es mi favorito, es el que va a construir el mundo, el universo artúrico, el que le va a dar forma a todas esas leyendas que circulaban sobre un rey anglosajón, todo, va a darle forma, va a perfilar un poco el universo artúrico a los personajes que lo integran y un poco a las grandes directrices de ese universo. Lo va a hacer a través de 5 novelas, estas que tienen aquí, Egenina, Niges, aunque ese, bueno, no es totalmente centrado en la corte del rey Arturo, una parte solamente. Iván o el caballero del león, Lanzarote o el caballero de la carreta, es el mismo, el título hace alusión al mismo caballero, y Perceval o el cuento del Grial. Chrétien de Troyes es un autor del siglo XII, como les dije, hace el retrato del mundo artúrico. La corte del rey Arturo en estas novelas se presenta como el lugar por excelencia de la caballería. Todo lo que suceda fuera de la corte del rey Arturo y de lo que no se tenga noticia en la corte del rey Arturo no existe. Siempre, por eso también recuerdan si han leído el Quijote, que Don Quijote insiste mucho ida y darle cuenta a tal, siempre. Las aventuras tienen un sentido cuando se conocen donde se tienen que conocer, si no, no tiene sentido. La corte del rey Arturo, por tanto, es el lugar por excelencia de la caballería, donde se conjugan valores como el honor, la cortesía, el servicio a las damas. Los caballeros que integran esta corte son caballeros en los que se unen una fuerza física extraordinaria, unas cualidades físicas extraordinarias, tienen mucha fuerza y manejan muy bien las armas, lo que da lugar a grandes proezas, y unas cualidades morales también sobresalientes, excepcionales. El honor, la lealtad, la fidelidad, en muchas ocasiones la pureza, para demostrar esas cualidades de los caballeros y que todos estaban al mismo nivel, pues se instaura esa mesa redonda donde nadie sobresale sobre nadie, ¿no? Todos están al mismo nivel de cualidades, tanto físicas como
morales. Parece que la mentira, la manipulación, pues en este mundo tampoco tiene mucha cabida y sin embargo, en estas novelas aparecen recursos donde la mentira, el engaño, la manipulación se activan y dan un poco de velocidad o introducen un cambio en el argumento. Además del desafío, además del el recurso al desafío, el recurso narrativo del desafío, aparecen las noticias falsas y el don vinculante de don contrañón o la promesa en blanco, estos tres elementos narrativos que encierran mentira, engaño y manipulación. Las noticias falsas son noticias que se difunden, no se sabe muy bien cómo, que llegan, no se sabe muy bien de qué manera, y que introducen una información errónea para provocar una reacción que interesa a la persona que las lanza, ¿no? El don, el regalo es el don vinculante o el, la promesa en blanco, en francés don contraignant. Es una petición que se hace a la otra persona, al caballero, basándose en el código del honor, y el caballero lo tiene que conceder incluso sin saber en qué consiste. Solo por el hecho de haber sido solicitado, se debe dar. En alguna ocasión, en alguna novela, algún caballero tiene la precaución de decir, bueno, lo otorgo siempre que no vaya en contra de mi honor. Pero no es la norma. La norma es, si se solicita un don, acordarlo, concederlo. Pues ambos elementos muestran las noticias falsas, porque son mentiras, el don contrañón, porque es una manera de manipular al otro, al hacerle aceptar algo que puede que vaya en contra de sus intereses, y el mismo desafío, pues también es una manipulación. Te reto a que hagas esto porque si no lo haces, y tienes que aceptarlo, porque si no lo aceptas, eres un cobarde. Entonces lesiono tu honor, de manera que se convierte en una acción coercitiva. No, tú si quieres, no puedes si tú quieres, no lo aceptes. Pero te estás obligado a aceptarlo, porque si no lo aceptas, se lesiona el honor. De manera que la libertad de elección no existe. En alguna ocasión, esa promesa en blanco que se solicita para, digamos, facilitar la concesión, se promete a su vez algo que se llama guerredón, que es una recompensa. En alguna ocasión se solicita esa promesa en blanco y se dice, bueno, si me concedes lo que yo quiero, a cambio te voy a dar esto. En alguna ocasión, no siempre, pero también en alguna ocasión aparece ese guerredón, que cuando aparece, ya lo veremos justamente en lo que los quiero, en la novela que les quiero, de la que les quiero hablar, aparece, pues reactiva un poco la, el argumento. Como ya les mencioné, antes me olvidé de una, bueno, después si da tiempo se lo recuerdo. Como ya les he mencionado en varias ocasiones a Don Quijote, Don Quijote, que es la parodia, que es la novela por excelencia, que parodia todas las novelas de caballería, en esa novela también aparece el don, ¿no? Esas peticiones que se hacen, peticiones en blanco. En este caso, un poco para causar el ridículo, Don Quijote se las pide al ventero donde se está alojando, ¿no? Pero sí, aparece también ahí. Bueno, en la novela de la que les quiero hablar es Lanzarote o el caballero de la carreta, Lancelot, le chevalier de la charrette. Esta novela fue compuesta, ¿no?, entre 1176, a finales del siglo XII, 1176 y 1181, a petición de la condesa Marie de Champagne, María de Campaña, hija de Leonor de Aquitania, del rey de Francia Luis VII. Y en esta novela se presenta pues la historia de Lancelot, del amor de Lancelot y de Ginebra, ¿no?
Esta novela empieza con varios recursos narrativos en los que está presente la mentira, la manipulación, y el engaño y la manipulación. La novela empieza con un desafío. El caballero Meleagant se presenta a la corte del rey Arturo. Bueno, tienen ahí los nombres de los caballeros. El caballero Meleagant se presenta, que es el hijo del rey Valdemar, el rey de Gaul. Este caballero se presenta en la corte del rey Arturo para lanzar un desafío. Se presenta y le dice, bueno, en mi tierra tengo prisioneros a mucha gente de tu reino y a muchos caballeros. Y si algún caballero, vengo a presentarte un desafío. Yo estoy dispuesto a luchar con cualquier caballero de tu corte, con el que sea, y si ese caballero me derrota, yo le voy a liberar a todos los prisioneros, a todos los prisioneros de tu reino. Pero si yo venzo, la reina Ginebra se irá conmigo. Estaba secretamente enamorada de la reina Ginebra. La reina Ginebra se irá conmigo. Este desafío que se presenta en la corte del rey Arturo deja perplejo a todo el mundo, al propio Arturo también. Y en ese momento, digamos, este es un primer desafío, que es una manipulación. Hay que aceptarlo. Pero hay un cierto desconcierto inicial. En este momento se activa el elemento, el mecanismo estructural del don vinculante, apremiante o del don confañán, que da la promesa en blanco. En ese momento, el senescal Kirk aprovecha para solicitar al rey Arturo venia para irse. En un momento tan difícil en que se ha lanzado un desafío tan grave, uno de los mejores caballeros de la corte pide licencia para poder irse, el desconcierto de Arturo aumenta y la única manera de convencerlo de que se quede, de que no se vaya, es que le solicita un don. Pues si me concedes un don, yo me quedo. Y al rey Arturo se lo concede. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que Kirk quiere es que él, ser el que retome el desafío, el que se enfrente a Meleagant. Cuando el rey se da cuenta de lo que acaba de conceder, ya no tiene vuelta atrás, porque desdecirse es un deshonor. Entonces, aquí tenemos el mecanismo del don confanero. ¿Qué pasa? Que si vence Kerr, no hay historia. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Pues Kerr es vencido por Meleagant y tanto Kerr como la reina Ginebra son conducidos se tienen que ir con Meleagant al reino de Gaul. En ese momento, Gauvain y un caballero desconocido, que nadie sabe quién es, viene totalmente armado, salen en persecución del grupo, del trío formado por Meleagant, Kirk y la reina Ginebra. Gauvain, porque el rey Arturo lo manda, y este caballero desconocido, que nadie sabe quién es, porque empieza a seguirlos, a seguir el rastro, cada uno por su lado, e intenta rescatarlos. Aquí me voy a adelantar un poco en el argumento, hay otro momento en que se solicita un don vinculante, cuando una doncella aparece junto al caballero este desconocido y le solicita un don. El caballero que acaba de tener un combate singular con otro caballero al que acaba de vencer y al que ha perdonado la vida, porque a punto de matarlo, el otro caballero le solicita que le perdone la vida, y este caballero desconocido X, digamos, al que después le diré quién es. Este caballero, pues, le perdona la vida. Pero aparece esta doncella montada en una mula roja y le solicita un don. Este caballero desconocido se lo concede y entonces le dice, quiero la cabeza de ese caballero. Pues entonces ya no hay perdón que valga, tiene que matarlo y lo mata. Entonces ahí hay otro don que se da y del que no deben olvidarse porque más adelante nos va a interesar recuperarlo. Luego también en la novela hay noticias falsas
que vienen y van, hay noticias falsas. Bueno, antes de ir a las noticias falsas, voy a avanzar un poco en el argumento para que entiendan. Sigue la persecución y en un momento determinado, este caballero desconocido pierde la pista de por dónde ha ido el trío y aparece una carreta, que es la que tenía antes en la... Estoy retrasando. Ahora voy a coger un poquito de velocidad. La carreta de la vergüenza, porque es la carreta donde van los condenados. Al aparecer la carreta, este caballero desconocido solicita información y el enano que lo conduce le dice, si quieres información, móntate encima. El caballero desconocido duda unos instantes, porque montarse es un deshonor, pero después de la duda se monta y a partir de ahí, pues cae en deshonor y será pues recriminado allí donde vaya por haberse montado en la carreta. Por eso el título es Lancelot, bueno, ya tienen desvelado quién es el desconocido, Lancelot o el caballero de la carreta. Llegan al reino de Go, y para acceder al reino hay dos posibilidades, el puente de agua y el puente, un puente que es una espada. Y Lancelot, todavía no se sabe quién es en la novela, entrará por el puente de la espada. Bueno, las noticias circulan. Y esas noticias falsas que les digo, una de ellas se difundirá a través de una carta que se envía a Galván, que entrará a este reino por el puente de agua, diciéndole que el Lanzarote, cuando ya se desvela su identidad, que Lanzarote ya ha vuelto a la corte del rey Arturo para que Galván se vaya a la corte del rey Arturo. Otras noticias falsas que circulan son las que llegan a la reina Ginebra sobre la muerte supuesta de Lanzarote o a Lanzarote sobre la muerte supuesta, Lanzarote que está encerrado en una torre porque Meleagán lo encierra para evitar un duelo definitivo entre los dos, lo encierra y entonces le llega, no se sabe muy bien cómo porque está encerrado solo, sin nadie, pero le llega la noticia de la muerte, noticia falsa de la muerte de Ginebra. Este tipo de mecanismos activa da un salto al argumento, ¿no? La maquinaria mueve la maquinaria del argumento. El engaño también está presente. Les acabo de mencionar que Meleagán encierra a Lanzarote para evitar un tercer y definitivo enfrentamiento entre ambos y consigue enfrentar encerrando por medio de un engaño. Pues manda a gente para que con informaciones falsas lo atraigan a un lugar, a la torre, donde finalmente será encerrado hasta que aparece la recompensa, ese guerredón que les hablaba antes, esa recompensa que a veces se presenta como contrapartida del don vinculante, la doncella de la mula roja se descubre en la novela como hermana de Meleagán. Y ella sospecha, por una conversación que oye, sospecha que su hermano ha encerrado a Lanzarote y consigue encontrarlo y consigue liberarlo. Y entonces ella paga el don que se le concedió en su momento. Gracias al guerredón, digamos, la novela sigue y se termina en la novela. Entonces ven los diferentes mecanismos que aparecen en la novela. En el relato largo, entonces, la mentira, el engaño, la manipulación aparecen en momentos puntuales para activar, para hacer avanzar la historia. Como les dije antes, aquí ven a Lanzarote en la torre, encerrado. Los combates con Meleagán tuvo tres. En los dos primeros casi lo mata. El rey, el padre de Meleagán, evita la muerte y después el definitivo tiene lugar en la corte del rey Arturo, donde ya muere. Bueno, estos son los elementos que le mencioné, el desafío, don vinculante, noticias falsas, el engaño y la recompensa, ¿no? Que es el don.
este no, el, dentro del relato corto, como les decía antes, en algunas expresiones del relato corto, en algunos géneros del relato corto, la mentira, el engaño y la manipulación constituyen el eje central, sobre el elemento narrativo central sobre el que pivota todo el argumento. Entonces, tenemos el caso de la novela de Renard, no la vamos a abordar para no entretenernos mucho. Es un conjunto de relatos de diferentes momentos de la Edad Media escrito por diferentes autores, pero que tienen en común el personaje central, que es Renard, es un zorro, es una parodia, una sátira del género épico, del género cortés, una crítica de esos universos. Y el personaje central es un zorro, que es un pícaro, a veces simpático, a veces malvado, según el cuento. Novela hay que entenderlo como con el mismo sentido que tenía el siglo XVII en España, que es un relato corto, ¿no? No es una novela en el sentido actual. Pero esto no lo vamos a pasar para ir un poquito más. El Fabliau, del Fabliau sí vamos a hablar. El Fabliau aparece a finales del siglo XII y sigue pues, componiéndose hasta el siglo XIV. En el Fabliau, que también estaban escritos en verso, se presenta historias cotidianas, de la vida cotidiana, con personajes populares urbanos. Generalmente son personajes del pueblo, de carácter urbano, ¿no? que se encuentran en las ciudades. No siempre, pero en su gran mayoría. Y muchos de los Fabliau, salvo un pequeño número que tiene un elemento moralizador, pero que también para transmitir esa moral se sirve de la manipulación, de programas de manipulación, la mayor parte de los Fabliau utilizan la manipulación para provocar, como la función principal del Fabliau es provocar la risa, esa manipulación se utiliza para provocar la risa. Y se utiliza, digamos, la función, una de sus funciones principales es socavar el orden establecido, ya sea para vengarse del otro, para burlarse de él, para conseguir algo que se quiere o para intentar escapar a un castigo, ¿no? Dentro del conjunto de Fabliau, hay cerca de unos 200 conservados que han llegado hasta nosotros. Habría más, pero de los conservados, pues les he puesto ese, Gordin de Provins, donde, bueno, tiene el comienzo del Fabliau, en uno de los manuscritos, donde se presenta la historia de un pícaro que se disfraza de un agricultor rico y se presenta en la corte, se presenta en el mercado para engañar a todo el que puede para bajo la aparente ingenuidad del personaje que está fingiendo ser, activar a todos los pícaros del lugar que intentarán engañarlo y en realidad quien va a engañarlos a todos va a ser él, que se va a burlar de todos y va a comer a costa de todos y va a reírse a costa de todos. Bueno, ahí ven un empleo de la manipulación y también encontramos la manipulación en un gran grupo de Fabliau que abordan el tema del adulterio, el tema del engaño en el seno del matrimonio. El personaje que suele ser el adúltero en los Fabliau suele ser la mujer y utiliza la mentira, el engaño y la manipulación para salir indemne y para no solamente salir indemne, sino para en muchas ocasiones hacer creer al marido que lo que está viendo no es real y que está totalmente equivocado, ¿no?
otro género breve donde aparece la mentira, la manipulación y el engaño y la manipulación es en las 100 nuevas novelas de Saint Nouvelle Nouvelle, que se basa en el mismo esquema del Decamerón. El Decamerón era conocido como el libro de las 100 novelas, pues este texto francés del siglo XV se conoce como las 100 nuevas novelas, ¿no? Se basa en el Decamerón. Y aquí también está presente gran parte de la inspiración de estas novelas. Vienen del Decamerón y vienen también de los Fabliaux, y está presente el elemento, los elementos estructurales de la mentira, la manipulación y el engaño. Pero vamos a pasar al siguiente género, solamente mencionado. Y el siguiente género del que les quiero hablar es el género, y con el que voy a acabar, es el género dramático, la farsa. Las farsas son obras de teatro relativamente breves, hay algunas que son más largas, otras menos, pero relativamente breves, de carácter cómico, tienen un contenido cómico. El teatro medieval es un producto urbano, el teatro nace en la ciudad, porque es el teatro medieval nace en la ciudad porque era el único espacio que tenía, reunía las condiciones estructurales, económicas y de las infraestructuras y el dinero necesario para llevar a cabo las representaciones que se hacían al aire libre. Eran representaciones no como las actuales, que tienen pues 2 horas, 1 hora y media, 3 horas, sino que podían durar toda una jornada o varias jornadas, y la farsa solía integrarse dentro de una gran representación de contenido normalmente religioso. Entonces, como una especie de intermedio dentro de esa gran obra religiosa, ya fuera milagros, pues se intercalaban con otros géneros cómicos, se intercalaba la farsa, ¿no? Para cambiar un poco, para distraer un poco y después seguir con la historia principal, ¿no? La religiosa. Las farsas aparecen en el siglo XV y permanecen vigentes hasta el siglo XVII. Como ya les dije, el motivo, la función principal es una comedia, se busca la risa, y se busca la risa fácil a veces por medio de la violencia. La violencia como en el cine mudo, ¿no? Cuando aparece la violencia provoca una risa rápida porque es un elemento de alto contenido cómico en principio, ¿no? Siempre que no se establezca una empatía con la víctima, ¿no? Entonces la violencia, la risa se puede provocar en la farsa por medio de la violencia, se apalea a alguien, se lo maltrata, se ríe de él, o también a través de la mentira, el engaño y la manipulación. En estos casos, todo el argumento pivota en torno a ese elemento, ¿no? A la argumentación, a la manipulación. Con la manipulación se busca dos objetivos: perjudicar al otro, ya sea para burlarse de él o para vengarse de él, o favorecer los propios intereses, ya sea para conseguir algo que se desea o para escapar de un castigo, ¿no? Entonces, realmente es más o menos siempre la misma historia: perjudicar al otro o buscar la salvaguardia de los propios intereses. Y un poco para ilustrar la farsa y la presencia de la manipulación en la farsa, he escogido esta farsa, que es la más conocida, que a lo mejor alguno de ustedes pues ya conoce, la ha leído, es muy divertida, y es una farsa del siglo XV que presenta la historia de un abogado que se llama Maître Pierre Patelin, se llama Patelin. En esta farsa hay dos programas de manipulación, y el tema básico que se presenta en ella es toda la obra se gira en torno a la manipulación, al engaño, y el tema básico que se ilustra es que el engañado o el que pretende engañar, el que pretende ser el maestro de los pícaros,
se convierte en víctima de su propio discípulo, ¿no? Es el tema, digamos, que se trata. Y brevemente, para ilustrar, les voy a hablar un poco del argumento. Se trata del abogado Patelán, un abogado en otro tiempo solvente, con muchos clientes y dinero, que en la actualidad vive en la pobreza, en la precariedad, y quiere renovar su vestuario. Por eso se dirige a la tienda de un mercader de tela, con la intención de llevarse la tela gratis, sin pagar. Por lo tanto, llega, le propone al comerciante comprar la tela y que se la pagará, le promete pagársela al día siguiente en la casa. Pero ya Patelán ya tiene un plan en su cabeza para no pagar, porque su intención es no pagar. Hay todo un programa de manipulación en marcha. El mercader acepta el trato, le da la tela y al día siguiente se dirige a la casa del cliente para cobrar. La esposa de Patelán, que se pone de acuerdo con su marido, abre la puerta llorando de luto y entonces empieza a lamentarse del hecho de que su marido pues yace en la cama muerto, que se murió. Y entonces todo este programa lo que consigue es convencer al comerciante de que el cliente ha muerto, por tanto la deuda se cancela porque no hay quien pague. Y se va sin haber cobrado y Patelán se queda con la tela. Esta es la primera parte. En la segunda parte, este abogado es requerido, sus servicios son requeridos por un pastor que dice ser acusado de manera falsa por parte de su patrón de matar a las ovejas. Entonces, Patelán alecciona a este pastor diciéndole, bueno, vamos a ir a juicio. Y cuando estemos en el juicio vamos a intentar convencer al juez de que estás loco. Por lo tanto, cuando te hablen, cuando te pregunten, lo que tienes que hacer es balar. Decir a todos, ve, balar. Y entonces van a creer que estás loco y no te van a... El juicio quedará anulado porque estás loco. Cuando llegan al juicio, sorpresa, el patrón del pastor es el comerciante al que Patelán había robado las telas, ¿no? Al que había engañado para quedarse con las telas. Y entonces el comerciante desconcertado, cuando tiene que explicarle al juez lo que su caso, empieza a mezclar el asunto con Patelán con el asunto con el pastor y el juez no termina de entender y al final se enfada y dice, solo quiero que me hablen de esta cuestión. O sea que la cuestión de las telas se deja de lado. Y entonces empieza a hablar de la cuestión de si se robaba el pastor o no las ovejas. Cuando se le pregunta al pastor, empieza a avalar y el juez, efectivamente, como había previsto Patelán, declara juicio nulo porque la persona acusada pues, no estaba en su sano juicio, por lo tanto no tenía caso. Segundo momento en que pierde el comerciante de tela. Bien, se acaba el juicio y llega el momento de cobrar. Y Patelán se dirige a su defendido, diciéndole, bueno, pues ya como ves, acabó la cuestión como yo te había dicho, por lo tanto me tienes que pagar. Y entonces el pastor empieza a decir, dice, no, sí, muy bien, y sí, tenías que avalar, pero ya se acabó el juicio, ahora me tienes que pagar a mí. Y sigue el pastor avalando, con lo que la conclusión es que el maestro acaba de recibir la lección de un pobre pastor, el que se creía el rey de los pícaros, ha sido engañado por el pastor. Las farsas, la mayor parte de las farsas, muchas de ellas, toda la farsa gira en torno a ese programa de manipulación, de engaño, de mentira, ¿no? Y bueno, pues con esto llegó al final un poco rápido quizás. Como hemos visto, la mentira, el engaño, la manipulación aparecen en la literatura medieval de dos formas, de manera puntual en algunas obras, sobre todo las largas, y en los géneros breves, en muchas ocasiones aparece como el elemento estructural único sobre el que gira toda la historia. En cualquier caso, con la introducción de estos elementos, en estos géneros en particular, se introduce también la idea del mundo al revés, donde el
el manipulador, el pícaro triunfa y la buena fe fracasa, ¿no? Es el caso del mercader de tela, que en dos ocasiones pues sale perdiendo. Es un poco la idea que se introduce. Y bueno, más o menos esto es lo que tenía preparado. ¿De acuerdo? Aquí tienen una copia del manuscrito, porque ya en el siglo XV muchas obras ya seguían siendo difundidas a través del manuscrito, pero ya también a través de la imprenta. Y hay un momento en que coexiste manuscrito y obras impresas. Las obras impresas al principio de todo imitaban los manuscritos, para... Por eso puse estas dos, aquí tienen un grabado, y ya, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, y si no, por mi parte ya doy por acabado la historia. Además, ya. Sí, buenas tardes, supongo allá, soy Juan Carlos, quisiera hacer una pregunta, María Pilar, me pareció estupenda su conferencia. Es que quería preguntar con relación, si puedes recomendar autores que han estudiado más el asunto en el Cantar del Roldán, acerca de quiénes, ¿verdad? Quiénes mataron a Roldán en Roncesvalles, en este caso, ¿verdad? Sabemos que históricamente pues fueron los vascos, pero claro, no son los personajes que figuran en el Cartel de Roldán. Quisiera saber si, ¿sabes? Lo sabemos más, ¿verdad? Por Ginaldo, por su crónica, pero quisiera saber qué autores pudiera recomendar para, ¿verdad? En el que uno pudiera profundizar sobre ese tema, sobre esa interpolación o esa manipulación en la obra como tal. Pues ahora no tengo aquí para darte esa información, pero si me mandas un correo, yo te puedo a lo mejor recomendar. Ok. ¿Sabes? Ahora no lo tengo aquí a mano, la verdad, y de memoria no me acuerdo. Ok, no. Pues, gracias por la pregunta. Luego le mando un correo, ok. Vale, gracias. Nada más. Pues si no es necesario alargar, no se alarga, porque ¿para qué? Sí. Bueno, pues hacemos un pequeño descanso, ¿vale? Hasta las 9:30. Dos cosas, ya que estamos. Luego pasamos la hoja de asistencia a la segunda hora, ¿vale? Porque ayer solo pasamos una, pero realmente tiene que firmar por sesión, ¿vale? La ponencia. Y otra cuestión, lo voy a repetir seguramente el jueves, pero el viernes, que toca la proyección de la película, ¿vale? El último duelo, lo vamos a hacer, o nos la va a presentar, digamos, un profesor de Historia del Cine de la Facultad, del Departamento de Historia del Arte y Filosofía, Gonzalo Pavés, que, bueno, nos va a hablar, antes de la película brevemente, sobre las cuestiones cinematográficas y demás. Y va a ser en la tercera planta, o sea, en este mismo aula, pero en la tercera planta, en el aula de audiovisuales, porque está mejor preparada para la proyección de película. ¿De acuerdo? Nada más, podemos ver.
presentamos así, no porque no sepamos presentar pantalla completa, sino porque es la forma en la que la pueden ver los compañeros que están conectados, ¿vale? Espero que puedan verlo todo bien. Estaba diciendo que mi vinculación al IEMIR tiene que ver más con la parte renacentista, aunque hoy les voy a hablar más del medievo, pues no me resisto a comentarles alguna cosa pasando de los relatos y de estafas y de engaños que existían en el Renacimiento, pero nada que no podamos ver hoy, porque prácticamente hay muchísimas cosas que seguimos viendo hoy en día y que nos vienen de muy atrás. Los engaños con dados de cartas, quien no ve un casino por donde pasa. Estafadores que se disfrazaban, como lo que les comentó la profesora Mendoza, incluso de mendigos o de caballeros para engañar al prójimo, era otro de los tipos que tenemos aquí. O se me ocurre pues incluso un tipo de estafa bastante complejo que yo creo que podría relacionarse con los bitcoins de hoy en día, porque era el para resumirlo muy rápido, era el típico sinvergüenza que iba con un saquito de oro y decía que necesitaba que se lo cambiaran a moneditas de plata porque era más fácil, pero después iba a traer otra vez esa cantidad, dejaba el oro en préstamo, o sea, en prenda, y se llevaba las monedas de plata a cambio de ese oro que dejaba allí. Al día siguiente o a la semana volvía, pero con otro saco que tenía las monedas de plata y otro más que tenía el mismo peso. Entonces, cuando el señor se daba la vuelta, hacía el cambalache y se llevaba las dos cosas, el oro y la plata. Entonces, pues a mí se me ocurre que siguen siendo cosas muy, muy parecidas. Extorsiones de chulos y prostitutas a gente importante, a nobles. No voy a mencionar casos, pero creo que a todos se les viene alguno a la cabeza. Y en fin, la diferencia está en que a lo mejor no había un móvil con el que grabarlo y tenían que pillar al señor in situ, en situación, y tratar de denunciarle, cuando el otro pues un poco se resistía, entonces pagaba para que no lo denunciasen ante la corte eclesiástica, por ejemplo. Y otros que fingían desgracias para poder mendigar, porque la mendicidad estaba limitada. Entonces, ¿quién no ha visto esos casos de crowdfunding donde alguien finge que tiene una enfermedad o algún pariente suyo y se enriquece sin ningún tipo de moral hoy en día? Pues esas mismas cosas existían en el Renacimiento y antes de. Eso aparece por escrito, lo tenemos en algunos documentos que sí tienen una forma literaria y hay quien discute que hubiese una realidad detrás de eso. Pero de hecho encontramos registros judiciales donde se habla de estos personajes, incluso con los nombres que tenían en su jerga particular, en su jerga secreta, con lo cual tiene que haber un trasfondo de verdad en esos relatos. Pero de todas formas, por muy interesante que esto pueda ser, no les quiero hablar de esto, quiero hablarles del engaño en el texto y yendo quizás un paso más allá del que ha ido la profesora Mendoza, porque no solo quiero comentar el engaño que aparece en el texto mismo, sino cómo nosotros como lectores nos podemos ver también engañados si no sabemos lo que estamos leyendo. Entonces, tirando de este hilo, lo que voy a hacer es centrarme en dos textos principales dentro de los cuentos de Canterbury. Dos textos bastante conocidos, el del fraile y el de la dama de Bath, que voy a mencionar un poco de ella. Para ponerlos en situación, yo creo que todo el mundo sabe más o menos qué son los cuentos de Canterbury, pero para situarlos, recuerden que la historia se basa en la reunión de unos 30 peregrinos que van a Canterbury a visitar la tumba de Thomas Becket.
Thomas Becket fue asesinado en la propia catedral por los caballeros del rey Enrique II, en 1170 aproximadamente. Hombre, en principio parece que el rey solo dijo algo así como que a veces se lo quitaban de delante y los otros se lo tomaron como muy en serio y lo asesinaron dentro de la propia iglesia, por ponerlo de forma muy anecdótica. El caso es que estos peregrinos se reúnen y van a ir hasta Canterbury y se proponen entre ellos, y también el anfitrión propone que cada uno cuente una historia a la ida y otra a la vuelta. De esas historias no las tenemos todas, no tenemos las 30 historias de ida y de vuelta, sino unas 24 cuentos que están precedidos cada uno de su prólogo y luego hay nexos entre sí. Esto se los cuento porque después lo tendré que volver a retomar. El cuento de... estos son dos de los manuscritos que tenemos que son los más importantes porque son los que tienen, digamos, el contenido más completo. Tenemos otros fragmentados, ¿no? Pero estos dos, el de Ellesmere, que es este, y el de Hengwerth, este se conserva en California, por cierto, ¿no? Lo compró alguien importante dedicado a la... de coches en realidad, y luego se lo llevó a California y está allí ahora en la Huntington Library, y el otro sí que está en Gales. Sí, al principio se le prestó más atención a este porque es más bonito visualmente, es el que tiene todos los dibujitos de los peregrinos que estaban en la portada, y el Hengwerth, como está un poco más deteriorado, un poco más oscuro, se le había prestado menos atención, pero en los últimos estudios que se han hecho parece que el que estaría más cercano a la época de Chaucer sería en realidad el segundo, el Hengwerth, que está en Gales. Después les comentaré algo más de estos dos manuscritos. Les decía que dos de los cuentos más conocidos son los que cuentan los peregrinos, dos de los peregrinos. Uno es el fraile y otro es la dama de Bath. En esta ilustración, que está en una de las bibliotecas de Estados Unidos, de Washington, los vemos que estos no son los que salen en el manuscrito, ¿vale? Es otra ilustración, pero la verdad es que está muy bonita, la que quisiera enseñar. Aquí tienen al fraile y al principio de la comitiva, y la dama de Bath, el del autor que podría ser, pasándose un poco lo que aparece en el manuscrito. El fraile va a contar un cuento sobre otro de los peregrinos. En el prólogo general se nos cuenta un poco cómo es cada uno de los peregrinos y de alguna manera se introduce el pequeño pique que pueda tener con otro de los peregrinos. Es lo que pasa en el cuento del fraile, que va a hablar del summoner. Un summoner es el término que voy a utilizar, porque estarlo llamando a alguacil del archidiácono va a ser demasiado largo todo el tiempo, entonces yo me voy a referir como el summoner. Pero un summoner es simplemente nada más y nada menos, que la persona que iba con la reclamación de la corte eclesiástica, que es el que es con la citación, mejor dicho, de la corte eclesiástica a alguien que supuestamente había cometido un pecado. No debía ser supuestamente, pero en este caso, tal y como lo se pinta en la obra, sí que es un estafador nato. El fraile lo que hace es intentar poner al descubierto las estafas del sámonio, como engaña a la gente, les hace creer que han cometido un pecado terrible, y cuando la gente se niega, dice que no es verdad, pues entonces les pide dinero a cambio de no llevarlos a la corte. Ese es el trabajo del sámonio y lo que el fraile trata de poner al descubierto con su cuento. Pero luego resulta que el fraile tampoco no es ningún santo.
si acaso, pues es algo más salamero en sus formas de actuar, pero también vende confesiones y perdones y trata de engañar a la gente, como se nos indica también en el prólogo general. Volviendo al fraile y a lo que nos va a contar, pues con mucha sorna empieza a contar cómo el alguacil, lo que él dice va a ser su cuento, se dedica a extorsionar ricos y pobres. Entonces, cuenta cómo uno de estos summoners va por el bosque y se encuentra con alguien que no conoce, pero que va muy bien vestido, que parece lo que él interpreta que debe ser alguien así como un terrateniente. Y por el camino empiezan a hablar y empiezan a establecer una amistad. Empieza a hacerle preguntas al otro de qué hace, el otro también le empieza a explicar a qué se dedica, que tiene un amo muy severo. Entonces el samurái acaba diciéndole que él va por ahí pues llevando las citaciones, pero extorsionando. El otro al final acaba revelándole que en realidad es un demonio. Y su jefe, que es tan tacaño y tan duro, es Satanás. No sabe el summoner es que el alma que está buscando el demonio es la suya. Y realmente le da muchas pistas, pero el otro, sus entendederas no dan para mucho y entonces no se da cuenta. En el camino incluso se encuentran con un granjero, una vez que ya sabe que está hablando con el demonio, se encuentran con un granjero. La carreta del granjero se atasca en el barro y el granjero empieza a maldecir que se lo lleven los caballos, el demonio, la carreta, todo. Y entonces, claro, el samurái le dice al diablo, aprovecha, llévatelo, te lo puedes llevar al infierno, ya tienes un alma, porque te lo está poniendo fácil. Entonces el demonio, que es más sutil en su interpretación, en su espiritual, le dice, no, no me lo puedo llevar porque realmente no lo dice en serio. O sea, los samuráis se quedan un poco como, ya está este tonto preocupado, ¿no? Y en ese momento el carro sale del barro, y efectivamente el carretero agradece a Dios, a todos los santos, por haberlo sacado del atolladero y tal, y el demonio dice, ¿lo ves? No lo decía en serio. O sea, el summoner, un poco envalentonado, dice, voy a enseñar yo al diablo cómo se hacen las cosas. Y lo lleva a casa de una viuda. Toca con toda la entrada y el summoner empieza a acusar a la viuda de adulterio. Claro, la mujer viuda ya dice que ella siempre ha sido fiel a su marido, que eso no es cierto. Entonces el samurái le dice que sí y que además la va a llevar ante la corte a menos que le pague. La señora indignada dice que ni hablar, que ella no le va a pagar nada, que se lo lleve el demonio a él, a su caldero, porque la amenaza incluso con llevársele hasta los calderos de ella, ¿no? Entonces ella le dice, pues, si lo que estás diciendo, si no te arrepientes de lo que estás diciendo, que te lleve el diablo a ti y a mi caldero. El demonio que está escuchando le pregunta, ¿de verdad lo dices en serio? Y ella dice que sí. Y a su vez, el summoner dice, no me voy a arrepentir, me lo voy a llevar todo hasta tu ropa. Entonces el diablo le dice, relájate, tranquilízate, porque ahora todo es mío, tú, el caldero y todo lo demás. Y se lleva al samurái al infierno. Toda esta trama que les he contado, pues igual que las que le contó la profesora Mendoza, nos dejan ver cómo la estafa, el engaño aparecen en este tipo de historias, la tergiversación, como el fraile, por otro lado, también trata de exponer al summoner, pero él tampoco es un santo como para exponer al otro, lo está dejando como si fuese lo peor de los estamentos eclesiásticos. Pero el fraile, como les digo, ya se nos ha contado en el prólogo que él no es de lo mejor.
y Chaucer es bastante crítico con la iglesia en ese sentido. Quizás en todo el relato quien menos miente es el propio demonio, porque ya le ha dado pistas sobre sus orígenes y sus funciones al Summoner, pero él como que no lo ha querido, no lo ha querido ver. En realidad le ha dicho que viene del norte, el norte es donde se situaba el infierno, por su vestimenta, que es verde, lleva un arco y una flecha, pues también era una marca en aquel momento que un poco lo delata, porque va vestido como si fuera un cazador, y en el medievo se habla de que van cazando, el diablo va cazando almas, incluso hay quien nos dice que hay un autor, Robertson, que señalando a otro, dice que el verde gusta y atrae a las bestias. Por ello los cazadores que las buscan llevan este color, una técnica que usa el demonio como cazador de almas. O sea que de alguna manera se lo había visto bastante claro, pero no lo había querido ver. El diablo también le dice que él es un mero instrumento de Dios, que tiene los poderes limitados que le otorga Dios para tentar y castigar a los humanos tras el pecado original. Aquí hay muchas consideraciones sobre la disputa entre la aparición del mal y la responsabilidad que Dios puede tener en ello, ¿vale? Pero el propio demonio, cuando el Samuel empieza a preguntarle ya muchas cosas, le dice que él prefiere, en esta parte, que él prefiere centrarse en buscar algo para su provecho y no meterse en explicaciones que su entendedera es tan corta que no le va a servir que se lo explique, ¿no? Yo lo voy a parafrasear un poco, no voy a decir, por supuesto, no les quiero faltar el respeto ni mucho menos, no voy a decir que no lo vayan a entender, pero sí que hay cuestiones sobre Dios y sobre la aparición del mal en las que no voy a entrar. Y me voy a ir más a lo que a mí me concierne y me interesa. Yo les he resumido el cuento. Hay muchos engaños dentro de él y el propio Chaucer juega mucho con el lector. En los cuentos de Canterbury, Chaucer aparece como, se puede interpretar parte de él como el anfitrión, como uno de los peregrinos, como el autor, y siempre está jugando con el lector. De esto sabe mucho nuestra compañera Beatriz Hernández, así que quiero citarla. Y en ese juego hay otros elementos. Yo les he dicho que el autor es Chaucer, pero no todo lo que hay en los cuentos de Canterbury es original. Chaucer toma parte del Fabliau, que les comentaba la profesora Mendoza, también de los Exempla, también de Camerón, también de la Divina Comedia. Y también es cierto que su propia experiencia se demuestra en la historia, porque era funcionario del Estado, con lo cual es muy posible que conociera las quejas en general que la gente presentaba contra estos funcionarios corruptos. Y por otro lado, también se presentaban en el Parlamento peticiones para que les subieran el sueldo y así no tuvieran que dedicarse a la extorsión. Si lo aplicáramos ahora con los sueldos que ya tienen, pues no creo que resolviera el problema. Pero bueno, en aquel momento sí aparecen, están registradas esa necesidad de subirle el sueldo a los funcionarios para que así no se dedicasen a extorsionar, a corromperse por más dinero. Como les digo, Chaucer juega con todo esto y resulta que esos textos que yo les he presentado, esos manuscritos, no están hechos por la mano de Chaucer,
no los copió él. Entonces, hay otra intervención ahí, ni siquiera Caxton, el primer impresor inglés conocido, quedó satisfecho con la primera impresión que hizo de los cuentos de Canterbury, porque alguien le dijo que tenía una copia del manuscrito en su casa y lo coincidía con lo que él había impreso. Entonces hizo una segunda impresión contrastando otros textos. Después voy a volver a ello. Hoy en día, y además relativamente reciente, en el 2006, hay una publicación de Mundy, se cree que a juzgar por la caligrafía, por la mano que aparece en estos dos manuscritos, los dos pertenecen al mismo escriba, a Adam Pinkhurst. Esto se sabe, en principio eran suposiciones, pero esta autora que lo ha trabajado más, Mooney, contrastó la firma y la declaración que hizo este escriba al unirse a la Compañía de Escribas de Londres en 1392 con la mano que aparece en estos dos manuscritos. Y se concluye que es la misma. Su conexión directa con Chaucer al hacer estas dos copias no se conoce con seguridad. Hay algunos elementos que ahora les comentaré, pero hay algunas diferencias mínimas de ortografía entre un texto y otro, entre un manuscrito y otro, y también hay partes que se pueden ver también que dejó en blanco. Probablemente porque en su momento no disponía de todo el texto. Y entonces dejó parte para poderlas completar una vez que lo hubiera recibido. También se cree que puede haber cambiado los nombres de algunos peregrinos en esos nexos que aparecen entre los cuentos, donde dice, y ahora va a hablar el peregrino no sé quién, o el peregrino no sé cuánto le dice, termina ya tu cuento que quiero contar el mío. Esas partes se creen que las puede haber cambiado los nombres para que el orden en que había estado copiando los cuentos coincidiese. Vamos a ver, el pobre hombre no tenía Tippex, no tenía un procesador de textos, no podía estar cambiando de orden como hacemos hoy en día cuando algo no nos cuadra y podemos trasladarlo. Entonces es normal que tratase de dejar esas páginas en blanco, esas partes del pergamino en blanco, para luego si podía terminarlas, pero algunas se quedaron en blanco. O bien porque nunca recibió esa parte del cuento, o no la recibió, o bien de manos de Chaucer, o simplemente no la encontró. Yo no sé si Adam Pinkhurst alguna vez en su vida pensó que su obra, su copia, nos iba a llegar a nosotros hoy en forma digital. Yo obviamente pienso que no, que iba a estar tan cerca de tantos lectores que no pueden leerla, porque ya nadie escribe así, y leer esto es bastante complicado. Es un inglés medieval y es un tipo de letra anglicana que no es tan fácil de leer, y además es que casi nadie escribe ya hoy en día, mano, es poca gente. Hay que ser consciente de ello, pero es así. Entonces, yo creo que él nunca se lo pudo imaginar, pero Chaucer le dedicó, es atribuido, no lo sabemos con seguridad, yo prefiero decirle que no lo sabemos con seguridad antes que decirle que es cierto, porque justamente el tema que estoy tratando, un poema que se supone que fue a este escriba. En él le dice algo así como que tenga cuidado con lo que copia, porque le va a salir un sarpullido debajo de sus grandes rizos negros, como siga alterando su obra
y copiando de tal manera que él después tiene que corregir y borrar y rascar y quitar todas esas negligencias que él ha cometido por sus prisas. Es lo que viene a decir prosaicamente el poema. Y yo creo que lo interesante aquí es que el autor ya es consciente de que su obra no es exactamente la que él ideó, está alterada. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto somos nosotros conscientes de esa alteración? Yo les confieso que alguna vez me he sentido engañada cuando como alumna leí determinadas cosas que yo pensaba que eran chosas. Y después con el tiempo empecé a descubrir pues que Chaucer no era Chaucer, sino las visiones de Chaucer que han tenido distintas personas a lo largo del tratamiento de estos textos. ¿Qué diría el propio Chaucer cuando si me oyese a mí haciendo un refrito del contenido del cuento del fraile? Sacado del contexto de los demás peregrinos, sacado del contexto del resto de las historias, sacado del contexto social de aquel momento. O cuando vemos estas copias, que ninguna es la mano del propio Chaucer, de lo que nos ha quedado. Entonces pasamos de la obra concebida por Chaucer a la escrita, entre otros, por Pinkhurst, a la que nos dan los editores modernos. Lo que nos dan los editores modernos nos permite una gran variedad de elección. Tenemos desde la simple transliteración, el poner esas letras de forma legible, a las que aparece una transliteración como una traducción al inglés moderno, que es lo que yo les he ido presentando y luego sobre la marcha he traducido de alguna manera al español, y luego tenemos las traducciones a otras lenguas. Pero ya en esas ediciones modernas, el editor no está cogiendo normalmente un único texto, está comparando varios, y de ahí saca su propia obra. Se gana mucho con todo esto. Ustedes pueden leerlo. Si se van al manuscrito original, nos quedaría mucho más lejano y mucho más complejo el intentar entenderlo. Entonces sí es cierto que con las ediciones modernas se gana mucho, pero también se añade y también se pierde. Y sobre todo lo que se pierde es la conciencia de lo que se ha perdido. Para probar esto, yo me voy a centrar en una cuestión filológica del cuento del fraile. En los manuscritos de Elsmier y Hengwer hay una distinción pronominal que aparece en la Edad Media, probablemente por influencia, seguro, del francés. Hay una distinción entre el tú y el usted. Una distinción que se perdió al principio del inglés moderno y que hay autores que consideran que se perdió porque hay una extensión de lo que es el trato respetuoso y sería como algo así como un triunfo de las clases medias. No sé si es ir muy lejos, pero el caso es que la correspondencia del uso en inglés medio se parecería mucho a lo que tenemos en la variedad canaria. Nosotros en Canarias utilizamos el ustedes, plural, como forma de dirigirnos al grupo sin mayor diferencia de formal e informal. Pero cuando lo usamos en singular, el usted, ahí sí que tiene una marca de formalidad. En inglés medio, en inglés medieval, los pronombres que tenemos son los que vienen, a su vez, del inglés antiguo.
y los pronombres del singular, el thou, thee, thy, que a lo mejor les suena de una obra que hayan podido oír, Shakespeare, donde todavía aparece algo, este thou es una forma enclítica que aparece junto al, como el se, a veces en español aparece junto al verbo, y luego tenemos las formas de plural, el ye, you y your, las que dan nuestra forma moderna del inglés, ¿vale? Cuando estas formas del plural se utilizaban en singular, entonces implicaban respeto. Son las que se usaban cuando uno hablaba con una persona mayor, con un desconocido, cuando la relación no es de amistad, de que te conoces muy bien. En esos casos se utilizaba el plural para referirse al singular y tenía esa connotación de formalidad. Una vez que les he explicado esto, si volvemos al cuento y al cuento de Canterbury en general, hay autores que interpretan que el uso de estos dos pronombres es una cuestión aleatoria. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo. No es aleatorio. Hay un uso particular en cada caso y una motivación por la cual se cambia del formal al informal en un momento determinado o se utiliza uno u otro pronombre con plena conciencia. En el cuento del fraile, que les resumí, desde el principio, el summoner, cuando se encuentra con el demonio, que es un desconocido y él no sabe que es un demonio, lo trata siempre de usted. Mientras que el otro, el demonio, lo va a tratar a él siempre de tú. Está por encima de él, aún sin haberle dicho que es el demonio. Solo hay alguna pequeña variación. Aquí les he marcado lo que es el... está en rojo los momentos en los que hablaría el demonio. Y en azul los momentos en los que hablaría el samurai. ¿Vale? Si se fijan, solo hay una excepción en estos versos que he entresacado. En un momento dado, el demonio sí usa el you, el formal, y en un momento dado el summoner usa el informal para dirigirse al demonio. De resto, hay una gran consistencia en la forma en que el demonio siempre se dirige al summoner como tú y el summoner se dirige al demonio como usted. Ese caso mínimo donde hay un cambio se puede entender como una ironía. El demonio siempre está hablando con el summoner, le dice... llega un momento que le dice, yo es que, esta parte de aquí le dice, no me conocen, no soy conocido en estas tierras, ¿no? Yo no conozco a nadie y te agradecería tu amistad y confraternizar contigo. Y luego dice, si a usted no le parece mal. Sí. Un mínimo cambio que de alguna manera es también una forma de burla hacia el que él sabe que está allí para llevarse su alma. Entonces, lo está tratando de tú todo el tiempo, pero luego concede ese pequeño cambio. Si a usted no le molesta, pues podemos confraternizar, podemos ser amigos. El otro, encantado de la vida, lo sigue tratando de usted. Sigue tratándolo de usted durante el resto del cuento, excepto aquí. Cuando ya el otro le ha hablado mucho, pero todavía no le ha dicho que es el demonio, y entonces se atreve a decirle, en esta parte que está marcada, pero, querido hermano, dime tu nombre. Entonces, cuando el otro ya con mucha sorna le dice, ¿de verdad quieres que te lo diga? Entonces dice, soy un demonio, vivo en el infierno, me dedico a la extorsión, mi jefe es... Satanás, y todo el tiempo le sigue diciendo, tú mira cómo los dos vamos por el mismo camino para obtener provecho.
el Samuel en ese momento, cuando se entera, ha estado hablando con el demonio, vuelve otra vez inmediatamente a tratarlo de usted, un ser superior, y dado a la baja moral del Summoner, pues, hombre, está tratando con un demonio, por favor, para él es alguien importante. Entonces lo sigue tratando de usted todo el tiempo. Cuando ya hay una parte en la que el diablo está un poco cansado del demonio, del Samone, y de todas las preguntas que le ha ido haciendo, que llega al punto en que le dice, mira, no te preocupes, no me preguntes más, ya tendrás tiempo tú de dar tus propios discursos y de conocer a todo el mundo, pero el otro pobre todavía no cae en la cuenta de que está siendo engañado y que va a acabar en el infierno. Le dice que seguirán juntos hasta que él decida dejarlo para irse al infierno. Y en ese momento es cuando el Summoner vuelve otra vez a utilizar el tú. Y le dice que él es un hombre de palabra, que aunque fuese el mismísimo, aunque tú fueses el mismísimo Satanás, él va a mantener su palabra y va a compartir con él su parte y le va a dar lo que te corresponda. En ese momento hay una asimilación del Summoner a la figura del demonio, ya se ha aproximado mucho a él, está siendo su igual, que es lo que el fraile nos quiere hacer ver al contar su cuento, que los Summoners son unos demonios. Y es lo que Chaucer también, de alguna manera, nos quiere hacer ver. En la primera copia que Caxton hizo de los cuentos, cambió el primer usted que usa el demonio, cuando le dice, si a usted le parece bien, lo cambió por un tú, si a ti te parece bien. Quizás quiso unificar, pero al unificar ya nos está quitando esa parte irónica que tiene, al menos, no quiero decir el original, pero sí los manuscritos. Él rompe con la parte impersonal, incluso del verbo que está utilizando, que es, si a usted le place, el objeto que se usa ahí, y se distorsiona un poco la imagen que nos estaba dando. En una traducción como esta que yo les he venido dando, donde se pueden ver, se pueden contrastar en el inglés medio y se mantienen en la traducción al inglés moderno las formas del thou aquí o el you aquí, pues todavía vemos esa distinción, pero sin una nota aclaratoria al lector le pueden parecer formas arcaicas simplemente. No se va a dar cuenta de esa distinción que hay. Y de hecho les digo, muchos estudiosos que se dedican a lo mejor a la parte de la literatura, de la crítica literaria, pues consideran que es aleatorio, cuando no es así. Cuando tú haces un estudio filológico y te concentras y ves las distintas formas y los distintos cambios, ves que hay una motivación detrás para cada cambio que se hace. En este caso lo podemos todavía ver, aunque a lo mejor no lo sepamos interpretar. Siempre les puse esta parte aquí para que vean que es el manuscrito y que yo no me lo estoy inventando. Aquí aparece el ye, y aquí también ye, your. En este otro caso, lo que tenemos, no pretendo que entiendan y no les voy a hacer todas las traducciones, pero sí quería darles los originales y destacar para que vean. Son dos traducciones al inglés moderno y en ninguna de las dos se mantiene la distinción.
con lo cual se pierde ya todo el trayecto que hace el summoner desde empezar con cierta distancia del demonio a asimilarse completamente a él y a considerarse su igual. Aquí tanto uno como otro usan el you. No hay diferencia. Y en una traducción al español, esta es una, pero se me olvidó traer el libro donde hay otra, también se pierde, porque el uso del vos aquí da un sabor antiguo al texto, pero tampoco nos permite distinguir una forma de otra, porque tanto uno como otro usan el vos. ¿Por qué os tomáis toda esa molestia de cambiarse, de ir en forma humana? Creo que está preguntando. Y el otro dice, si no os importa, me concentraré en mis negocios en vez de comentar vuestro talento, lo de los demonios. Aquí se ha perdido mucho. A lo mejor a ustedes no les parece tan relevante. Bueno, un pronombre, Margarita, tampoco es vale, el demonio no se asimila, pero bueno, el contenido de la historia no se pierde. Pero les voy a poner otro ejemplo de la dama, del cuento de la dama de Dar. De nuevo, para situarlos, la dama de Bath es una viuda, pero se ha casado muchísimas veces. Ha tenido maridos de distintas edades, más jóvenes, más viejos, y se caracteriza por su lujuria. Pero ella trata en el prólogo general de justificarse diciendo que bueno, son designios divinos. Que unas personas son de una manera y otras de otra. Entonces, lo que nos dice aquí, en lo que sería una edición tomada de los manuscritos que les he mostrado, ella lo que viene a decir es que Dios llama a cada persona de distintas maneras. Y a cada uno Dios le otorga un don. A unos esto, a otros lo otro, según a él le place establecer, ordenar o determinar. La virginidad es una gran perfección y también la continencia, ¿no? Y ella sigue justificándose por ahí. En esta otra traducción, ¿no? Donde no hay, no se mantiene el original del inglés medio, sino una traducción solo al inglés moderno, ¿sí? Que es una edición de Penguin, que es una editorial bastante conocida para los clásicos del inglés, han hecho un pequeño cambio, que aquí dice, Dios llama a su de distintas maneras, y a cada uno de ellos Dios le da su propio don. A unos esto, a otros lo otro, y deja que ellos determinen. La virginidad, la perfección, y la continencia en el matrimonio, para el placer de Dios. Si se fijan, sí es cierto, ha mantenido muy bien la rima. Gift, shift, perfection, direction. Pero el contenido, hemos pasado de que a Dios plazca determinar a un que ellos determinen. Es decir, hemos pasado de un Dios que decide, de la determinación de Dios, a un libre albedrío. Y hemos puesto unas palabras en boca de la dama de Bath que no son lo que ella ha dicho. Hay una gran diferencia y contradice todo su argumento, porque si ella está tratando de utilizar los designios divinos para justificar sus matrimonios y su comportamiento, y de repente dice que Dios deja que te da un don, pero deja que tú elijas y que tú determines lo que vas a hacer con él, pues entonces lo que tú hagas es responsabilidad tuya.
Pues al final parece que siempre hay algún demonio editorial que complica el texto, y hay un demonio medieval que podríamos echarle la culpa. Tenemos a Tutibirus, ¿no?, que en principio es un pequeño demonio medieval que cargaba un saco, y en ese saco iba reuniendo las palabras que normalmente los religiosos se saltaban en los servicios, en los cánticos, que omitían en las plegarias, con el fin de utilizarlas en el juicio final y así pues poder quedarse con sus almas gracias a esos errores que cometían. Las funciones de este demonio se fueron extendiendo y pasó de simplemente recopilar en su saco, que aparece ahí en la ilustración, a copiar en un pergamino todas aquellas cosas que no solo decían los eclesiásticos, sino también el común de los mortales, sobre todo, por ejemplo, las mujeres cuando criticaban en las iglesias. Y todo eso lo iba anotando, para cada vez tenía que estirar más el pergamino para poder anotar todo eso y llevárselo de nuevo como prueba. Actuaba como una especie de notario cuando llegaba el juicio de estas personas el día de su muerte. A este Tutibirus hay la profesora Margaret Jennings ha hecho un estudio muy completo de todas las obras en las que va apareciendo, y nos cuenta que aproximadamente en el siglo XVII empieza a perderse un poco la función que tenía Tutibius, pero en el XIX resucita y empieza a utilizarse para justificar o incluso para ser el patrón de las imprentas, y así justificar las erratas que vendrían siendo inducidas por este demonio. Esto sería una función que, como les digo, parece que aparece en el siglo XIX, pero hay quien trata de buscarla con anterioridad en el medievo. Y tanto así la búsqueda, que han encontrado ilustraciones que justifiquen la aparición de Tutibirus en el medievo. Lo encontramos, por ejemplo, en la Wikipedia, que usa esta ilustración, diciendo que, bueno, esto es una imagen de Tutibirus tratando de convencer al escriba de que cometa errores en su copia. E incluso la Complutense lo tiene en uno de sus proyectos, aquí, y citan, no sé si lo verán bien porque está un pequeñito para poder encajar las dos imágenes, pero citan a González Montañés, que habla de Tibius o Titibius. Hay las rayitas a la hora de escribir, mínimos, hace que se confundan las formas de leer el nombre y no esté muy, muy claro a veces. González Montañés está citado por la Complutense, dice, para que quiera continuar leyendo, pero es que resulta que González Montañés dice que esa imagen no es de Tutibirus. Aunque ellos lo citen, parece que no se lo han leído. González Montañés tiene artículos de una página web donde nos dice que en numerosas publicaciones y páginas, se lo he puesto literalmente, se dice que esta es una imagen de Tutibirus, pero que en realidad parece más corresponder a una iluminación donde el que se muestra no es un monkey cualquiera, es San Bernardo, y hay una de las leyendas que dice que el demonio le dice a San Bernardo que él conoce los siete salmos que tendría que rezar para lograr la salvación eterna, pero que no se lo va a decir. Entonces San Bernardo dice, bueno, pues si no me lo dice, lo voy a rezar todos los días, ante esa gran devoción, el diablo al final acaba revelándose. Y eso sería lo que la iluminación revela.
Pero después de todo, tengo que confesarles que tratando de encontrar una fuente fiable de la imagen, tuve que hacer un recorrido increíble porque hay una rata. Hay una rata aquí y se dice que el folio es el 14, cuando no es verdad, el folio es el 149. O sea que seguimos dando vueltas y encontrando siempre un error tras otro. Llegados a este punto, debemos pensar que todo lo que leemos, todo lo que vemos, puede ser un engaño, un relato, una tergiversación de lo poco que conocemos. Yo creo que para alejarnos de la mentira, lo único que podemos hacer es investigar, contrastar la información, contrastar con la opinión del otro, saber lo que leo, para qué lo leo, sobre todo, y para qué lo hago, qué finalidad tengo en esa lectura. Y eso creo que es lo que intentamos hacer en el IEMIR. Aquí, con estas charlas, tratamos de mostrar lo que sabemos, reconocer lo que no sabemos, contrastar con la opinión del otro, unir conocimientos para aprender de los demás y para acercarnos un poco más a la vida. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Pues una charla muy digna de la subdirectora del IEMIR que se me olvidó de esto. ¿Hay una pregunta? ¿Nada? Bueno, nos vemos mañana a la misma hora.